Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Seguimos aquí en la cuenta de Ramita, creo que esta va a ser la tercera parte de este video. Aparte del directo, pero el directo respondí más preguntas que en general jugarle a la cuenta. Y como yo dije, yo tenía que jugarle la cuenta a Ramita por fuera de cámara, porque le estoy haciendo todos los eventos. O sea, normalmente yo, como le dije, esto es por un favor especial. Yo lo que hago es que si las personas quieren, les hago son estos eventos, pero no los eventos del mes, ojo con eso. Pero sí les hago estos eventos, lo del Profe, lo de Miracle. Y pregunta, ¿por qué hago eso? Porque obviamente la cuenta va a evolucionar, va a cambiar. Eso es lo que yo creo que ustedes se den cuenta con esta serie de videos. Que normalmente si ustedes me dan una cuenta que no tiene para hacer un evento, no va a cambiar, no va a hacer nada, no va a evolucionar. Va a seguir siendo exactamente lo mismo que seguía siendo antes. Porque tú no estás aplicándole un cambio muy fuerte a la cuenta. En cambio, la cuenta de Rama en este momento sí, se le está aplicando un cambio muy fuerte porque le completamos el evento de Prophet. Por lo tanto, sacó dos cosas muy buenas acá. Sacamos el evento de Miracle, donde sacamos el Rey Barto. Y como completé el evento de Prophet, obtuve las 15 Glory Relics. Y lo que hice fue que compré en este momento. Ahora sí, compré porque me dio la autorización, gracias a Dios, ¿verdad? Los dos Rey Barton que faltaban. No obstante, con un poco de suerte que tuvo Rama, por decirlo de esa forma, le salió otro Rey Barton más cuando yo estaba jugando la cuenta. O sea, no sé si es que le estoy dando suerte a esta puta cuenta. No me lo digan así, o sea, no entiendo porque claramente estuvo jugando esta cuenta por muchísimo tiempo y no pudo hacer algo. Entonces este video va a ser un poquito especial porque lo que vamos a hacer en este video es que vamos a montar en este preciso momento a Barton 10 estrellas, quitando a las comidas que no son utilidad. En este momento aquí, aquí ya quitamos la comida, no hay ningún problema. Vamos a ir a la parte de la defensiva 3 versus 3. Quitamos a la comida, que es esto, conjunto de alineación. Vamos a quitar aquí la comida, vamos a colocar aquí a Barton. Aquí y aquí, ¿verdad? Vamos a colocar esto aquí así y esto aquí así y listo. Y en este momento vamos a darle a batalla. Ya sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a ser un video un poquito especial. Yo creo que esto nunca lo hice en mi canal. Lo digo en serio, creo que no lo hice. No tengo unas 6 estrellas, por lo tanto vamos a tener que buscar hacer unas 6 estrellas. Que no es tan difícil. No es tan difícil porque tengo dos Barea y tengo dos bichos de estos. Solamente tengo que buscar y saber cuáles son los que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a buscar a los Barea. Barea. Necesita este que está acá, el mago, por decirlo de una forma. Y era este el que tenía, bueno, esto y este necesitan lo mismo, así que no hay ningún problema por eso. Vamos a ver si en las piezas, por casualidad de la vida tiene. Si en, por casualidad de la vida tiene, nos ahorramos una gran proeza. O sea, nos ahorramos un viaje inimaginable. No tiene. Aquí es ya lo bueno de conservar las piezas 4 estrellas, porque vamos a tratar de, no sé cuánto espacio tengo. Voy a 5, tienes espacio, ¿no? ¿Cuánto espacio tienes? 4. O sea, estás al límite. Dime, está al límite. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Este sobra. Ver primero los que sobran, obviamente. Y si todavía sigue teniendo mucho espacio, ¿verdad? Vamos a decir algo así como que no voy a utilizar estos tres. No los voy a utilizar en este momento. Estos tres tampoco los voy a utilizar. Quiero conservar los que tienen 4, por decirlo de una forma. Estas bichas son difíciles de conseguir. Los trollcitos se los voy a guardar por un momentico nada más. Si yo veo que no, nada más tengo uno, no me importa. Tengo nada más uno, no me importa desarmar, ¿verdad? Entonces ahora sí tengo espacio, tengo 10 espacios, lo cual está bastante bien. Y vamos a convocar todo esto. ¿Qué me va a servir? Me va a servir muchísimo para hacer tanto comida, porque necesito hacer tanto comida como para subir justamente los materiales que requiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ya tengo 10. En general, eso está bien. Aparte de tener 10, lo que quiero ver es qué necesito para montarlo. No tengo este para montar a este. Y este me falta uno solo. Por lo tanto, probablemente me voy a ir por el mago. Bueno, no, tengo los dos. Puedo irme por los dos, perfecto. Si puedo irme por los dos, aquí es la utilidad de los árboles del profeta. Ojo con eso. Donde yo digo que gastar los árboles del profeta a veces no es muy recomendable. Porque lo que hago es que voy a rerolear para tratar de sacar estos dos que me hacen falta. Vamos a comenzar tal vez con este. Y vamos a reemplazar. Aquí se va a ir bastante. A veces se va bastante, a veces se va poquito. O sea, simplemente ya es la suerte que tú tienes en este momento. No quiero otra norma. Dirás, no, tú estabas buscando norma, ¿no? Tampoco estoy buscando Leria. Vamos, estoy buscando al gordo y el mago de mierda. Por favor. Por favor. Por favor.
No, aquí está, gordo. Bien. Un gordo. Genial. Entonces sigamos por este que está aquí. Y aquí es lo... Bien, mago. A la primera. ¿Por qué estoy buscando los dos, ambos inclusives, y no me estoy centrando nada más en uno? Porque... Por la suerte. Básicamente por la suerte. Porque puedes tener la suerte de que te toque así rápidamente el gordo, como puedes tener la suerte de que te toque rápidamente el mago. Y tengo bastantes materiales para poder trabajar con ellos sin ningún problema. Cancelar. No. No. Vamos. Bien, mago. Perfecto. Entonces ahora nada más necesito uno de cada uno. O sea, necesito uno de aquí o uno de aquí. Y el primero que toque aquí, lo agarro. Simplemente. Ya en ese momento estoy jugando con dos probabilidades en vez de jugar con una sola. Lo cual está bastante bien porque se gastan estuchos. Bien, gordo. Salió el gordo. No hay ningún problema por eso. Tengo que abrir un solo espacio. Voy a ver con quién lo abro. Bueno, nada más tiene uno de luz, así que no importa. Ajá. Nada más tengo que abrir un solo espacio, venirme para acá, convocar acá y convocar aquí. No hay problema que le dé a todos, porque sé que nada más tengo cuatro espacios disponibles. Así que no hay problema por eso. Le damos acá. Y aquí, bueno, honestamente no, voy a dar el mago. O sea, voy a dar el mago porque probablemente Varia lo voy a tener que utilizar también de comida. Y no lo voy a poder tener como 6 estrellas. Entonces, listo. Listo por aquí, perfecto por acá. Varia lo voy a tener que utilizar de comida, como lo había dicho antes, ¿verdad? Y ya con esto podemos montar las 6 estrellas, lo cual está bastante bien. Ya con las 6 estrellas montadas, ahora sí podemos venir para acá, ¿verdad? Podemos agarrar aquí al Rey Barto. Y ahora sí se viene la primera 10 estrellas de esta cuenta, que es una tremenda 10 estrellas, ojo con eso. Voy a dar a Karma primero porque Karma me parece súper asquerosísima. Por lo menos Dragon Slayer hace algo. Pero, aunque también se va a ir, pero por orden de prioridad, Karma es peor. Así que siempre hagamos eso por ese orden, por si acaso uno no se queda atascado. Despertar y ¡pum! Bebé, o sea, miren este aumento de HP. Miren este aumento de HP, miren este aumento de ataque. Es que esto es un destrozo. Un completo destrozo. Y incrementa el HP, el ataque y el speed. Eso no me interesa, esto nada más. Bien. Lo cual está bastante bien. Ya tenemos a Rey Barton. Y vamos a ver si podemos hacer el E1. Y claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ni más ni menos que un asqueroso Dragon Slayer 4 estrellas que nos sirve de comida. Y así es como una cuenta se recupera. Ustedes dirán en este momento: pero Josué, estás gastándole lo, ¿cómo se va a defender? Un E1, un 10 estrellas, un E3. Defiende solo un equipo completo, que es lo peor de todo. Lo defiende, pero perfectamente. Entonces, desbloqueamos acá. Tenemos el E1 con la parte de la regeneración de la vitalidad, que creo que es lo que importa. No, bueno, el incremento de HP en este caso. Necesito el E3 para la otra cuestión. No voy a cambiar las skills. Y obviamente ya no tengo ni un Barton ni una 10 estrellas. Aquí sí ya es el problema de que no tengo ni otro Barton ni otra 10 estrellas. Entonces, la cuenta está quedando bien. Porque entre paréntesis, por decirlo de una forma, ¿verdad? Ya tiene una E1, que es el Rey Barton. Va a tener una Yarak, que esta Yarak ahora sí la voy a subir. Primero no. Primero subir a Barton porque me va a consumir más oro. Primero subimos a Barton porque me va a consumir mucho más oro. No sé si el oro me va a alcanzar. Aquí están viendo cómo el oro baja. Y a mí me está dando un miedo. Miedo. Uf, bien. Perfecto. Primero subimos a Barton y ahora sí vamos a subir a Yarab. ¿Por qué? Porque antes Yarab no lo tenía porque no tengo materiales. Sigo sin tener los materiales porque no puedo subir a Yarab porque no tengo materiales. Pero lo bueno de todo esto es que por lo menos ahora sí va a poder entrar en el equipo porque nos deshicimos de las dos comidas en general. Dos comidas que eran mejor que Yarak simplemente por la ventaja de nivel que tenía. Por lo tanto, Yarak, aunque sea mejor, si es 6 estrellas y lo otro y la comida es 9 estrellas, la comida va a rentar más o va a pegar más duro, va a aguantar más. Por lo tanto, usen la comida mientras tanto. Ojo con eso, o sea, no que porque piensen que el héroe es súper bueno. Es verdad que el héroe es súper bueno, pero si hay tanto margen de diferencia de los niveles, cuidadito, ¿ok? Cuidadito con eso. Y sigamos aquí, ya me voy a quedar sin oro. Es que me lo imagino que me voy a quedar sin oro. Tsumai. Me quedé sin oro en la rayita para subirlo, lo digo en serio. Oh, ¿verdad? Los premios, véngase para acá porque esto me va a dar oro. Y vamos a hacer una cosa que probablemente Rama no hace, que es no gastar esto. Bueno, sí lo gasta, pero está bien. O sea, sí lo gasta, pero vamos a dar un golpecito
Vamos a dar los 25 golpes aquí. Vamos a poner a Barton de primero. Vamos a ponerlo aquí. Ya podemos poner a... Verdad, no tengo equipamiento. Esto es muy importante. Se me había olvidado, pero se me había olvidado durísimo. El equipamiento aquí está bien genial. Ah, desbloqueamos a la primera. Por lo tanto, tenemos armadura nueva. Genial por aquí. Vamos a venir para acá. Perfecto. Equipo. Atacar y precisión. No me gusta para nada. ¿Cuál tienes tú? Daño con mortazos. ¿Y tú cuál tienes? Daño contra asesinos. ¿Tú cuál tienes? Daño de habilidad. No puede ser que tenga tan malas. Bueno, sí, la tienes malísima. Para Barton, esto que está acá. Precisión y ataque. Bueno, no es lo mejor de lo mejor, pero por lo menos le va a servir. Y eso es lo importante. O por lo menos le va a servir, se la voy a subir. Porque si no, no. Aquí no vamos a ver. No vamos a ver luces. Vamos a darle para acá. Genial. Sigamos insertando por aquí. Sigamos insertando por acá todo. Todo, por favor. Gracias. Y vamos a comenzar a subirle esta reliquia. Ya ven lo útiles que son los polvos. Los polvos simplemente los pones así y listo. Es mágico, de verdad. Muy, muy bueno. Y level up. Bien, perfecto. Si el artefacto es comida, como... O sea, el artefacto es comida como... rojo, subido al máximo, denlo también de comida. No hay ningún problema por eso. Entonces, aquí ya tenemos subido a este. La vigilante de corazones, por fin, va a tener la armadura completa. Eso también está bastante bien. Ya tenemos doble armadura completa. Y esto me molesta porque hay algo que es mejor que esto, obviamente. Y hay algo que va a ser mejor que esto también. Ajá, entonces, ¿qué vamos a utilizar como equipo primero? Antes de hacer la prueba de obtener oro. Barton. Headwatcher. Hay que usar a Iceblin porque, literalmente, aunque Iceblin es comida para un futuro, ¿verdad? Es lo mejor que él tiene. Vamos a ver si puedo subir un poquito más a Yarak. Vamos a aprovechar. Bien, nivel 140. No me gusta dejar a los héroes nivel 138 ni nada. Me gusta subirlo siempre a su expresión máxima. Ajá. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener que utilizar estos 6 que están acá. A Juri porque sí, porque a Mubor lamentablemente es 5 estrellas y no va a rentar. El Dar Espíritu es comida, ojo con eso. Esto es comida, no me preguntes ni siquiera por qué lo subió a nivel 140. No fui yo, ¿verdad? Esto es comida, déjenlo así. Y lo que vamos a utilizar, obviamente, pero vamos a desequipar porque es mejor que lo lleve lo que es mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que Mikael es muy buena. Mikael es mejor que Yarak para mi punto de vista. O sea, es mejor que Yarak porque están en el mismo nivel. Porque si no estuvieran en el mismo nivel, tal vez no fuera así. Pero en este momento, Iceblim es mejor que toditos ellos. Nada más por la ventaja de... Nada más por la ventaja de que tiene dos estrellas más montados. Entonces, vamos a agarrar aquí, vamos a equipar aquí. Vamos a equipar ahora a Yarap, sin ningún problema. Y vamos a equipar acá. Genial. Ya con esto estoy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Porque también es muy importante. Siempre suban sus artefactos, ¿ok? Siempre que puedan, suban sus artefactos. Ya en este momento, para él... Estos artefactos rojos no sirven. Este no sirve porque es mago. Este es reducción de daño de HP, tal vez sirve un poquito más. Y este es por bosque, que da daño contra magos, que no me gusta. Es verdad que da un poco de daño crítico, pero no. O sea, no guarden este tipo de cosas. No guarden este tipo de cosas porque ya no les va a rentar. Más si tienen una cuenta que tiene problemas. Si tienen una cuenta que tiene problemas, no se centren en... ¿Cómo lo digo? En forma que suene chévere. No se centren, por así decirlo, en mejorar lo malo que tienen. No. Manden todo eso a la basura. Manden toda esa comida a la basura. Y simplemente quédense con lo mejor de lo mejor. Mínimo quédense con 6. Que es su 6 principal. Y los demás no importan. Y lo digo en serio. Me falta mucho. Me falta bastante para completarlo. Y obviamente no puedo hacer más nada aquí. Y esto es mejor. Esto es mejor que esto que está acá. Entonces tú das esto de comida y vamos a comenzar aquí a desbloquear. Lo voy a desbloquear así porque quiero subir primero lo anaranjado. Daño contra mortaz. Tú no eres mejor, ¿verdad? No eres mejor. Y tú eres una simple cuestión de roja. Perfecto. Entonces sigamos subiendo este artefacto. Ya nada más le hace falta este level up y más nada. Sin ningún problema. Genial. Y sigamos por acá. Ahora voy a seguir con el rojo. Y no con el naranja porque sé que no voy a poder subir mucho el naranja. Como sé que no voy a poder subir mucho el naranja, mejor subir el rojo, que por lo menos se va a notar un poquito la diferencia. Que creo que lo voy a subir al máximo, si no... No lo voy a subir al máximo.
Es que este me gusta. Lo peor de todo es que este me gusta. Me gusta para conservarlo por si acaso, porque es reducción de daño y HP. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlos así. Por el momento vamos a dejarlo así. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a irnos al evento porque ya tengo mi equipo predeterminado, el equipo que quiero llevar. Entonces, golpe, vamos a ponerlo aquí completo, ok. Y vamos a comenzar a poner el equipo predeterminado en este preciso momento. ¿Qué pasa aquí? Horus lo voy a tener que poner aquí en segundo lugar, como siempre lo estoy diciendo, por la curación. Voy a colocar a Mikael en tercer lugar por el revivir y todo lo demás. Esto de último lugar, y esto vamos a colocarlo así. Vamos a poner el único monstruo que tiene, que es lo que ya queda por defecto. Y vamos a ver el daño que saca. Lo completó. Así de simple. Completó el primer piso con 20 y pico, 14 cuestiones, lo cual está bastante bien. Se nota, la verdad, se nota la diferencia. Eso significa que aquí me van a dar un montón de dinero. Me van a dar 45 millones. Perfecto. Y ya tenemos 49 millones para poder subir otra vez a todas las cosas que tengamos por estos lados. Sin ningún problema. Que creo que todo lo tengo ya subidito al máximo. El Ice Blim me está tentando, de verdad, lo estoy diciendo en serio, me está tentando muchísimo subirlo a 9 estrellas y dejarlo a 9 estrellas como comida. Y a la vez como parte de medio no perder, no desperdiciar ese daño. Pero vamos a ver qué tal. Creo que aquí esto no lo dejé así. No, esto sí. Sí, está bien. Yo creo que lo dejé así, si no me equivoco. Y vamos a ver, no vamos a saltar la animación, sino que acuérdense que este fue el piso donde nos atascamos la última vez, pero ahora tenemos un Barton E1. Barton E1 es un auténtico destrozo. Y aquí lo estoy mostrando cómo lo atacan y cómo él está violándose a todo el mundo. Se acaba de violar a todo el mundo y vamos a ver eso en la estadística que se va a reflejar. Pero lo que es niquelado. Niquelado se va a reflejar, vean esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, eso es, esto es violación total. O sea, por favor, claro, se nota que la Headwasher hizo un poquito más de daño con respecto a todo lo demás. Pero es que Barton se los cogió a todos, a todito. Y ya como vieron el daño, ¿por qué no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Como siempre, la prueba de fuego es ver hasta dónde llegamos. Poquito a poquito, pues. Ya estamos hablando que una cuenta que antes no podía pasar del piso 250, yo a medida que la fui tocando, la fui tratando y fuimos aplicando los recursos, fuimos subiendo las cosas que son buenas. Una cuenta que estaba atascada en el piso 250, claro, con mucho tiempo. Ojo que esto no se hizo de la noche a la mañana, sino tan la secuencia de los videos de esta cuenta. Es bastante tiempo, bastantes eventos que se fueron haciendo. Los eventos, no todos los eventos se jugaron solamente los eventos necesarios, los que le servían para su cuenta en general, ¿verdad? Porque no todos los eventos, no es porque, mira, puedo hacer un evento, lo voy a hacer. No, el evento también tiene que ser un evento que a ti te sirva y que sea bueno para ti. Acabamos de pasar el margen de los 400, ojo con eso. Y bueno, aquí ya en este momento los Ice Blim, me imagino que es porque los Ice Blim pegan mucho. Porque esto, quiero aclarar algo. Estos Ice Blim, ¿verdad? Esta figura de los Ice Blim, vean el daño que van a hacer en este momento. Era el daño que hacían antes los Ice Blim, ojo con eso. Ese era el daño que antes tenían todos los Ice Blim. Lo cual era una estúpida barbaridad, lo digo en serio. Miren, esto era lo que hacía antes los Ice Blink. Por eso antes Ice Blink era un tier daño, tier todo. Pero no me preguntes qué coño le hicieron. ¿Será que le dejaron todo el daño a los de la torre? Y le quitaron el daño a los generales. Pero ya no hacen esto mismo que hacen antes, que hacían ahora. Aquí está, se nota el daño. Problema de por qué no estoy pasando este piso. Porque obviamente, aunque Barton es muy bueno, le hace falta más compañía, le hace falta más cosas que lo equilibren. Estamos hablando de que es un piso que tiene enemigos nivel 260. Y todavía dentro de nuestro equipo tenemos a niveles 140. Se muere muy con mucha relativa facilidad. Ormus no llega a curar lo suficiente a Barton. Y la Headwatcher, bueno, aparte de las congelaciones, ojo, también con eso. Las congelaciones también son un pequeño problema. Vamos a ver algo aquí rapidito. Aquí ya yo hice el reroll de los skins, no le salió absolutamente nada. O sea, si no te sale nada, no vale la pena tampoco conservar algo que no vas a utilizar. Vamos a subir. Vamos a ir subiendo estos daños poquito a poquito. Aquí tenemos el oro y
Perfecto, vamos a dejarlo así. Lo bueno es que, bueno, subió el dragón. Eso está bastante bien. Yo después voy a tener que hacer un video, creo que lo voy a hacer hoy mismo, ¿verdad? Voy a grabar ese video para subirlo después, en la semana, sobre las mascotas. Porque ya mi otro video se está quedando un poquito desactualizado. Y es importante hacer unas aclaraciones, que tal vez ya las hice, pero es bueno tenerlas. Ajá, nada más tengo uno, dos, me faltarían dos más para subir a Yarap. Faltarían dos más para subir a Yarak, pero el problema está en que no tengo nada, tengo nada más los 4 estrellas. Y no quiero dar los 4 estrellas de comida. No quiero dar los 4 estrellas de comida. Porque necesito ver si el próximo evento en futuro le va a servir más. Entonces, si yo comienzo ahorita a invocarle todas las cosas que él tiene en este momento aquí, yo no voy a saber si de verdad él puede hacer el evento de arriba. Y el evento le va a servir muchísimo más. Que simplemente ahorita tratar de subirle a Yarak y ya está, ¿entienden? Por lo tanto, vamos a aguantarnos ya un poquito porque ya no es... O sea, la Yarak no la puedo subir hasta que no le salga más comida. Y no quiero forzar la comida. Aquí, esto sí me llama muchísimo la atención. Estoy pensando lo del Ice Blink y lo digo en serio. Pero lo que pasa es que yo creo que no tengo justamente el que necesito para subir algo. Tengo el doble de todo, pero no tengo el que hace falta. Tengo dos Odette, tengo dos Blaker, tengo dos Guardia de Honor, pero no tengo comida. No tengo comida y eso se nota bastante que no tengo la comida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo para ver, voy a tratar de hacerle el Ice Blink ahorita. Voy a montarle el Ice Blink simplemente para dejarlo como futura comida. Si le sale otro Barton, miren, pero es que sin pensarlo. Pa, monto el Barton, E2 Barton, listo. Sin ningún problema, si le sale otro Barton. Si no le sale otro Barton, por lo menos es una 9 estrellas que está para otro héroe. Ajá, estamos viendo los de Fortaleza, ¿verdad? Los de Fortaleza tienen muy poquitos de todo, excepto del Mago. Creo que el Mago nada más lo pide Blaker, si no me equivoco. Nada más lo pide Blaker y tiene un Mago aquí. Si te digo que nada más tengo que sacar un Mago, ¿verdad? Voy a volver a revisar por si acaso Blaker. No, Blaker no pide el Mago. ¡Wow! Entonces no me sirve nada. Mago, el robot y este que está acá. No me sirve de nada. Vamos a ir al viejo confiable árbol del profeta, ¿verdad? ¿Por qué no? Vamos a ir al viejo confiable árbol del profeta y no vamos a dar lo que no. Por ejemplo, ya este mago ya yo sé que no lo necesito. Entonces, si no necesito este mago, vamos a darle. Aquí, no, tampoco necesito el Christian. Iron Bambi. No, es el tipo. Es el tipo el que necesito. Licor lo necesito. Bien. Sigamos por acá. ¿Qué doy de comida? Sierra tampoco la necesito. No, por favor. Bueno, y esto está bien. Esto está bien. Acuérdense que estoy ahorita expandiendo mis posibilidades. Simplemente sacando las cuestiones aquí. Christian, vamos a dar a Christian de comida. Muy bien. Si tengo otro, lo invoco. Simplemente, si tengo otro aquí de estos, de los robots, lo invoco. Y ya está. Creo que no tengo ninguno, ¿verdad? Qué mala suerte, mana. O sea, no tener exactamente lo que necesito, eso da muy mala suerte. Voy a comprarle las cositas aquí. No por nada, sino porque simplemente ya que me recordé, porque dije... ya que me recordé que la tienda se le reinició, ¿verdad? Vamos a comprar las cositas aquí. Compren todo esto por oro. Siempre es bueno. El oro sobra, normalmente. Menos que estén subiendo muchas cosas como yo ahorita, que como me puse a subir medio mundo. Obviamente no tenía. Vamos a tener que comenzar a conseguir el último y voy a tener que... No. No te vuelvas loco. Gracias. No te vuelvas loco. Ajá, voy a tener que conseguir el último. El último de estos. Lo cual es una putada porque entonces ya no puedo aprovechar, por ejemplo, a este que está acá porque no voy a sacar los cuatro. Sino que ahora nada más estoy jugando con una sola probabilidad. Bueno, salió bien. Genial. Ya tenemos el que teníamos que tener. Pa. Genial. Y me faltan dos. Dos de comida nada más. Y a estos sí los puedo convocar de aquí. Dos de comida nada más. Vamos a convocar este. Que no lo necesito para nada por el momento. Y genial, ¿verdad? Todo para hacer un Ice Blink 9 estrellas, que es comida. Ojo con eso. Pero es que ya cuando uno lo comienza a subir, lamentablemente va a quedar así para toda la vida, pues. Va a ser comida para toda la vida. Vamos a dar uno de este y... Wow, ¿a quién sacrifico? ¿Puedo sacrificar?
Ojo, esto es una cosa, un detalle muy, muy importante. Yo puedo sacrificar el Ice Beam. En el sentido de que no hay problema de que yo sacrifique un otro Ice Beam porque yo no planeo subir esa Ice Beam a 10 estrellas, ¿entienden? Yo lo quiero dejar 9 estrellas. Por lo tanto, yo no necesito de un Ice Beam extra para subirlo a 9 estrellas. Y dirá algunas personas, pero gasta las rocas de fusión. Si las puedes ahorrar, ahórralas, porque son difíciles de obtener. Hay que pensar que una oferta son $100, que esas cosas es una oferta que se obtienen por $100. Significa que esas piedras son $100 que tienes guardados en tu cuenta. Por eso mismo, yo voy a dar el Ice Blink de comida porque yo sé que mi Ice Blink, el otro Ice Blink, no lo quiero subir más de eso, más de 9 estrellas, no. Él se va a quedar 9 estrellas y más nada, ¿verdad? Y ya ahorita lo que vamos a tener aquí en este momento es el Ice Blink que guardamos, que tenemos, ¿verdad? La comida que vamos a dar, que va a ser este muchachongo. Y las cuestiones que están acá. ¿Pude haber subido a Ormu? Sí. Pero yo siempre les he dicho, no hagan prioridad. Primero hagan prioridad a la comida que ustedes tienen. Desháganse de la comida. Y ya cuando una vez se deshacen de esta comida, ya todo lo demás va a ser muchísimo mejor. Entonces vamos a dar a esto. Los guardias de honor se sirven. Sirven, ahí van, ¿verdad? Vamos a dar esto y vamos a despertarlo. Y listo, ya con esto ya subimos a Ice Blink a 9 estrellas. Ya salí de la comida, por decirlo de esa forma. Ya yo sé que este Ice Blink es un 9 estrellas que va a ser comida en un futuro, que ya no tengo ningún problema de dejarlo ahí y que va a quedar ahí toda la vida hasta que ya tenga para hacer algún plan. Cambio, si yo hubiera subido a Ormu ahorita 7 estrellas, me tendría que concentrar en Ormu, tengo que desequilibrar los materiales. Entonces no, primero desháganse de la comida, en este caso, que es esto, y ya después comienzan a subir lo bueno que vendrá siendo Ormu. Para Ormu, obviamente tengo bastantes cuestiones, no voy a dar a la golpe de fuego por el momento, todavía no voy a dar la cuestión, pero hay bastantes cuestiones para un futuro. Y ya con esto completamos también parte de los eventos, nótese de esto, que eso es más eventos todavía que está aquí. El evento del mes ya casi le termino la taberna, ya tiene las misiones necesarias para terminarle la taberna. En el Fusion Awakening ya le terminamos las 9 estrellas, las 10 estrellas, nada más le quedan las 6 estrellas y las 5, que es lo más fácil del mundo. Aquí obviamente ya tenemos todo esto, más premios y más cuestiones que uno le desbloquea. Y así, sucesivamente. La verdad, la cuenta está quedando muy bien, de muy de puta madre, es una cuenta decente. Lamentablemente no es una cuenta decente para el nivel que debería tener, pero ya es una cuenta que va avanzando. Si ustedes nada más tienen una sola cosa buena, eso ya les digo como un consejo para un futuro. Si ustedes nada más tienen una sola cosa buena, quédense con esa única cosa buena que tienen. No hay problema que no tengan 20, 30, 40 mil campeones. Nada más esto es, el Rey Barton es suficiente presencia al comienzo del juego, ¿verdad? Como para que ustedes ameriten gastar todo en él y gastarlo. Claro, ¿qué no van a dar? No van a dar a la Vigilante de Corazones para subir a Barton. Eso no lo van a hacer. Pero sí perfectamente, aquí mismo puede ir este Ice Blink que está aquí. Pueden meter el Ice Blink y pueden meter otro Barton más. Y pum, Barton E2. Ahora ya para las 10 estrellas, claro, o sea, se van a quedar un poco atascados porque ya no van a tener para hacer una 10 estrellas, tienen que hacer una 10 estrellas comida, pero ya de por sí Barton E2 les va a servir muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Barton E3 más aún. Ya cuando comienzan a desbloquear esto, el Enable 3, ¿verdad? Que es la parte de la autorregeneración, que él va recuperándose vida, que le falta. Miren, para el infinito y más allá, ¿ok? Al infinito y más allá van a ir con ese Barton. Y no solamente con Barton, también pueden subir otra cuestión más. Yo, esto es un video que yo subí hace mucho tiempo, lo que llamaría un hipercarry. Eso es para las cuentas que lamentablemente no tienen demasiada comida y poco espacio. Ustedes pueden plantearse hacer un hipercarry sin ningún problema. Solamente que el hipercarry tiene que ser algo que esté demasiado metido dentro del meta. ¿Qué son las cosas que están demasiado metidas dentro del meta? Barton, Valkyria, Aspen. Esas son las cosas que más o menos uno puede meter. Cierto que ustedes también pueden meter como hipercarry a la Vigilante de Corazones, pero no va a ser lo mejor, porque lo mejor generalmente es algo que sea de HP, por lo que aguanta, por todo lo que aguanta, siempre lo he dicho. Por todo lo que aguanta, lo mejor es hacer algo que tenga HP. Pero ya una vez que, o sea, una vez que ustedes ya suben a lo que tienen HP, esto lo va a subir. Este Barton solito, nivel 260, vamos a ser claros y vamos a ser bien honestos, subió, sin caer a mentira, a la cuenta de Ramita, al piso 400. Porque aquí no hay mentiras. Si ustedes ven la estadística de daño, Barton es el que está haciendo todo el daño, no el resto del equipo. Barton está haciendo el resto del daño. Por lo tanto, si Barton está haciendo el resto del daño, significa que Barton es el que está subiendo solito a todo el equipo.
Y no tendrá ni la mejor equipamiento, porque no tiene ni el mejor equipamiento, no tiene ni las mejores runas y no tiene nada de eso. Más bien, va a pasar el piso que ahorita tenía problemas por los pequeños, por las pequeñas modificaciones que uno tiene. Subir un poquito más el dragón, subir un poquito más las cuestiones. Y así va, ¿ven? Creo que aquí va a tener un poquito, o sea, vamos a darle a saltar. Va a tener ventaja porque es la ventaja del elemento. Para colmo, eso es otra cosa importante, la ventaja del elemento, es más daño. Porque si ustedes están atascados en un piso, probablemente estén atascados en un piso por el elemento que es. Bueno, vamos a obtener 5 Prophet. 5 Prophet, directo. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Cuando ya ustedes hacen una pequeña modificación en su equipo, porque se quedaron atascados por el elemento o por lo que sea, ya otra vez vuelven a subir más. Entonces, este Barton es un Barton que solo, porque el resto del equipo está muy underlevel en general, ¿verdad? Solo está subiendo la cuenta de rama al piso 411. Otra vez los Iblin. Estos Iblin puede pasar que pierda o que gane, de nuevo. ¿Por qué? Por la desventaja del elemento. Mi cosa más fuerte es algo del elemento contrario. Pero bueno, sigamos. Miren, ganamos. Aquí sigamos, ganamos porque es el elemento fuerte. Aquí podríamos perder perfectamente, pero no. O sea, ya, y cuando yo lo digo lo de los elementos es por eso mismo. Si podríamos perder como podríamos ganar. Yo estoy seguro que si a mí me toca un equipo completamente de agua, es posible que sí pierda. Capaz que aquí no pierdo porque son muy DPS todos. Son muy DPS todos y Barton es HP, que es lo importante, HP. Miren las normas, pa, basura. Normas nivel 4, pueden ponerme unas normas nivel 6000, son basura. Y aquí ya perdí, aquí sí ya perdí. Vamos a ver si le hago otro intento y gano, no. Vamos a ver por qué estoy perdiendo. Siempre es bueno que cuando se queden atascados, ver por qué están perdiendo, quién está fallando. Si están matando muy rápido a tu Barton, si están matando muy rápido a todo tu equipo, lo demás, y dejan a Barton solo. Si no están stuneando, si no están aplicando los debuffs correspondientes. Por ejemplo, a mí me pareciera irónico que Barton no ganara porque los espadas de sangre se basan mucho en atacar en básico y Barton abusa para hacer su contraataque, por así decirlo, a todo lo que es lo de básico. Por eso me sorprende que esté perdiendo un poquito. Ya vi lo que está pasando. El sangrado. El sangrado lo está reventando. Pero nada más con aumentarle un poquito más la HP, un poquito más la defensa, ya está más que suficiente para que Barton se pase ese piso también tranquilazo y relajado. Pequeñas modificaciones para subir otros pisos más. ¿Cuántos pisos subimos? Estábamos en el piso 400, subimos 18 pisos. Pareciera que no, pero es un gran avance. Eso sí, no me gustaría mostrar aquí, porque si lo notan aquí es nivel 142, 130. ¿Qué nivel es, Rama? 122. Nivel 122. Una cuenta nivel 122 está pasando primero que todas estas personas. Y vamos a ver esta, vamos a ver un replay de esta cuenta para ver qué es lo que tenía esta cuenta. Ay, que tiene a Veldrain, el hijo de puta. Y tiene a Sigmund es el destrozo por PvE. Y una Vesa para que curara el Sigmund. En este caso el curandero de él es mejor que el curandero mío. Por lo tanto, pareciera que no, pero va a mantener lo suficientemente vivo a ese Sigmund. Tiene tres curaciones, o sea, la estrategia de él es vive Sigmund, vive. El rey va a curar estúpidamente. Mire, es que esto es increíble. Ahí murió el Sigmund y ahora le va a sobrevivir la Vesa lo suficiente nada más para pegar lo que tiene que pegar y ya está. La Vesa no, nunca bajó de vida, jamás. Qué mongólico. Tres curaciones para pasarlo en general y un Sigmund. Yo tuviera esa misma estrategia aquí, tres curaciones, por decirlo de una forma, tengo dos, pero las dos están muy under level y no cuentan. Si tuviera eso, no joda, el destrozo total, ¿ok? Tengo una Veldrain aquí, podría ponerla, o sea, podría hacerlo perfectamente una, pero ya yo les dije que no me gustaría, la verdad, no me gustaría poner una Veldrain sola, solamente una sola. Por lo menos 6 estrellas en adelante sí vale la pena ponerla. Pero una sola, 5 estrellas. Si estás comenzando el juego, sí. Si estás comenzando el juego, miren que esa vaina va a ser muy mongólica. Ustedes pueden tener una fila de 6 estrellas y Veldrain 5 estrellas y va a seguir siendo útil. Pero a medida que ustedes ya vayan subiendo a 7, 8 o 9, ya Veldrain 5 estrellas no renta. Tiene que ser por lo menos una Veldrain 6 estrellas en adelante. Y 6 estrellas, obviamente, ustedes la van a poder subir a 7. Y de 7 obviamente la van a poder subir a 8 sin ningún problema porque no les va a pedir una copia. La copia se la comienzan a pedir a partir de la 9 estrellas en adelante. Así que una Veldrain 6 estrellas representa muchísimo nivel de poder. Y pueden conservar, lo peor de todo, pueden conservar esa Veldrain 8 estrellas por lo menos hasta tener todo un equipo completo 10 estrellas. Y les va a servir.
y les va a servir. Para mí, algo de Lux que es muy versátil y muy útil sería Velryn. Justamente por eso, por su pasiva. No necesita estar diva para estar haciendo daño. Por lo tanto, no importa que. Perdón, para estar haciendo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no importa que se muera. Ventajas estúpidas, por decirlo de esa forma. Y ya tengo aquí todos los Prophets, perfecto, ya yo completé el evento de Prophets, ya vamos a recogerle las cuestiones. Y esta cuenta no la voy a tocar, ya en este momento no la voy a tocar más, simplemente ya esto es todo, la guía tutorial completa de lo que pasó. Y véanse la cantidad de eventos que hizo y por eso es que avanza tanto la cuenta. Evento de Prophets, completado. Evento de Miracle, completado. Evento del mes del PvP completado. El de taberna lo voy a completar, pero ya con lo que completé fue más que suficiente. Evento de fusión técnicamente completado porque se completó lo más importante del evento. Entonces estamos hablando que la cuenta hizo 4 eventos y por eso es que ves el progreso tan bestial. Si la cuenta no puede hacer ni un solo evento, no va a haber ninguna diferencia. Mándenme una imagen, mándenme una captura de cómo va a ser su equipo, o por lo menos díganme en los comentarios, mi equipo es este y este. Y ya yo les digo exactamente qué es lo que tienen que hacer o decirles qué es lo que tienen que quitar. Y ustedes sigan eso hasta que tengan para hacer un evento. Si no pueden hacer un evento, no van a avanzar en este juego. Así de simple. No pueden depender de la suerte de invocar en estos pergaminos. Estos pergaminos son mierda, son caca, simplemente lo existen. Su única función y existencia es dar comida y ver si tienes suerte. Comida y ver si tienes suerte. Por lo menos los eventos te dan algo directamente en lo que tú quieres conseguir. Quiero conseguir un Barton, este evento es el mío. Hago este evento, conseguí mi Barton. Quiero conseguir una Yarak y quiero conseguir una Demon. Pum, directamente voy a este evento y lo hago. Y así de simple, y así es como los mejores eventos funcionan. Ahora sí, sin más nada que decir, un like se agradece mucho, una suscripción también y nos vemos la próxima. Bye bye.